¿Qué tal amigos de Cristianos al Día? Es probable que algunos de ustedes conozcan a la cantante cristiana Yashira Guidini. Ella es de Puerto Rico y se hizo muy conocida cuando una de sus canciones se hizo viral en YouTube. Sin embargo, en el momento cuando se encontraba siendo más reconocida como cantante cristiana, tuvo que abandonar el ministerio y detener la música porque estaba viviendo una doble vida con su sexualidad. Muchos me decían, pero ¿cómo va a ser en el pico de todo lo que tú estás viviendo? ¿Cómo va a ser que tú pauses ahora? Hoy con todo mi corazón abierto quiero dejarles saber que durante muchos años en mi vida viví con muchas dificultades y muchas confusiones en el área de mi identidad, especialmente en el área de mi identidad sexual. Durante esa entrevista, la cantante no reveló exactamente cuál era la situación específica con su orientación sexual. Sin embargo, en otra entrevista más reciente, confesó que estaba viviendo en homosexualidad. Porque cuando tú luchas con algo, que en mi caso era con la homosexualidad, ¿no? Con el lesbianismo, yo vivía esa vida completa. No me sentía parte de ninguna comunidad ni nada por el estilo, porque yo ni sabía lo que era eso. Era algo muy privado, muy íntimo mío. Una vez yo le dije al Señor, Señor, ¿de verdad tú dijiste esto? ¿De verdad tú me vas a llenar? ¿De verdad tu palabra dice que si comemos de este pan, que si bebemos de esta agua, no tendremos sed jamás? Señor, ¿de verdad tú vas a hacer eso en mí? ¿Será posible que algún día yo me voy a sentir llena, plena? Sí, yo dejo esto. Porque era algo que todo el tiempo yo luchaba. O sea, no puedo decir que yo estuve, ay, estoy feliz, no. Yashira confiesa que tuvo que alejarse del ministerio y de hacer música cristiana debido a que se encontraba enfrentando una lucha con la homosexualidad. Y para ser específica, me tocó sentarme con mis padres, hablarles con mi hermana, decirles no puedo seguir en el ministerio, necesito tomar un momento porque ya he dejado prácticas, pero hay luchas aún en mi corazón y yo sé que Dios no me quiere con una pierna rota en este camino. Con el tiempo me tocó tomar una pausa del ministerio. Me tocó dejar la congregación en la que yo nací, que para mí era mi casa. Hoy día, Yashira ha decidido compartir su testimonio para ayudar a otros y contar cómo en Cristo encontró la gracia, el perdón y la restauración. El Señor me llevó al desierto para enamorarme. Aleluya, como sea. Como en Oseas. Lo digo sí. Y me dan ganas de llorar porque saber que Dios nos ama tanto, que nos lleva al desierto, como hizo con el pueblo de Israel también, para que en el desierto lo aprendamos a adorar y aprendamos quién Él es. Porque a Dios no, sus promesas no son terrenales, sus promesas son eternas. Exacto. Y Jesucristo es la promesa más grande. Para nadie es un secreto que aún dentro de muchas iglesias hay jóvenes que se encuentran enfrentando la misma situación. El testimonio de Yashira puede ayudar a muchos. También te invitamos a suscribirte a este canal.